Bueno, yo diría que lo primero que hay que decir es que la FECH era una gran escuela de formación, una escuela cívica, donde había permanentemente un debate. Y uno participando en ese debate se iba formando y normalmente tenía una experiencia como dirigente, presidente de su centro de alumnos. Yo fui presidente del centro de alumnos de Derecho el año 62. Y si tenía suerte uno y la coyuntura se daba, podía llegar al ejecutivo de la FECH o ser parte de la directiva, como fue mi caso. Yo fui elegido presidente de la FECH el 63 y ejercí el año 64. Era una experiencia muy fascinante porque primero era de modo automático ser el líder juvenil más importante del país. Había 9 universidades en esa época y la FECH tenía un claro liderazgo, un claro reconocimiento como la más importante federación estudiantil. Entonces uno tenía una relación con los demás movimientos sociales. Era muy importante la Central Única de Trabajadores, había organizaciones de pobladores, había organizaciones campesinas, colegios profesionales, y uno era el dirigente juvenil al que ellos invitaban cuando se conversaba. Y había una gran interacción entre todos los segmentos del movimiento social. Segundo, era una oportunidad para conocer a las principales personalidades intelectuales del país, porque el presidente de la FECH era por derecho propio miembro del Consejo Superior de la Universidad de Chile, donde estaba el rector, el secretario general y todos los decanos. Y los decanos eran todos grandes personalidades de Chile, ¿no? Y uno tenía derecho a participar en esa discusión como un par. Y habitualmente, por el tipo de formación de los dirigentes universitarios, yo tenía mucho respeto por la opinión que daban los estudiantes. Entonces, la FECH era una oportunidad excepcional para tener una relación con los principales sectores sociales y políticos del país. Uno estaba constantemente invitando a los principales líderes y figuras políticas y académicas que participaban en discusiones que patrocinaba la FECH. Entonces, a la vuelta de ese año, uno ya había conocido a lo mejor de la intelectualidad y a lo mejor de la clase política y había conocido el rodaje de la universidad a través del trabajo del Consejo Universitario. Fue una enorme experiencia. Y además conocí mucho Chile, porque a los presidentes de la federación lo invitaban de cualquiera de las provincias de esa época, no había regiones, y uno tenía un diálogo y un contacto muy directo con la gente. Además hubo una campaña presidencial cuando yo era presidente de la FECH y eso me dio más contactos todavía. Cuando llegué al Congreso, y tenía la sensación de que era más importante mi cargo anterior que haber asumido como diputado.